Yo creo que es súper importante que en estas siete paneles temáticos de 1 hora cada uno, con 37 expertos nacionales e internacionales, que nos expliquen, que nos comparten, que podemos realmente pues, aprender y fortalecer esta red que es pues, crucial para México y para los 40 millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos. Entonces, bienvenidos. Y bienvenidas y adelante, Constanza. Qué gusto de tenerte aquí con nosotros también, siempre fenomenal acompañándonos. Veo que tenemos ya los 100 participantes. No, al contrario, buenos días a todos y a todos y agradezco muchísimo, te agradezco Isabel, a ti, a Juan Martín y a todo el equipo de Tejiendo Redes por esta iniciativa para organizar un foro virtual en donde puede propiciarse un diálogo, este diálogo que es tan necesario y que debe ser permanente porque eso se requiere para que puedan fortalecerse los esquemas de interacción y por supuesto la participación de la sociedad civil dentro de los esquemas de protección. Y bueno, desde la Secretaría Ejecutiva conocemos muy bien el trabajo que se realiza desde la sociedad civil en favor de la infancia y la adolescencia en nuestro país. Este es un esfuerzo que desde el Estado, sobre todo desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, valoramos muchísimo porque es una piedra fundamental para la construcción de un país mejor, que es el que merecen, el que estamos obligados a garantizar a nuestras niñas y a nuestros niños. Y es gracias a este esfuerzo, en mucho, que se ha podido institucionalizar la agenda de la niñez. Y esto fue debido en gran parte a este impulso de la sociedad civil que pudo permear en las instituciones de gobierno, finalmente en los legisladores, y esto pues derivó en la aprobación de la Ley General, en la publicación, y esto pues a su vez derivó en la creación del Sistema Nacional, de los sistemas estatales y municipales. Yo siempre lo he dicho y no desaprovecho la oportunidad para reiterarlo, que sin el trabajo y el impulso de las organizaciones civiles en nuestro país sería prácticamente impensable una política de derechos para la niñez y la adolescencia como la que deriva de la ley. Fueron muchos de ustedes quienes de manera abierta y decidida y permanente y persistente asumieron y continuaron con este papel proactivo en la consolidación del compromiso que finalmente fue asumido por el Estado mexicano, en mucho, bueno, también por compromisos internacionales, la convención, desde luego, de la que somos parte, pero en mucho también por este impulso que se hizo desde la sociedad civil. Ahorita, bueno, pues ya es sistema joven, pero pues tiene ya casi 8 años. Y en estos 8 años los procesos de aprendizaje han sido muchos. La época de siembra, pues ya debió haberse terminado. Estamos ya en el momento de la cosecha. Es el momento en el que ya tenemos que empezar a ver y a comprobar resultados que se traduzcan en mejoras reales. Esto, pues porque no puede aplazarse. Esto es una cuestión que es emergente en nuestro, no, no emergente, de emergencia en nuestro país. Y bueno, pues gracias a este esfuerzo conjunto de la sociedad civil y asumido por el Estado, pues es que podemos aspirar a fortalecer una vida democrática en nuestro país que presupone necesariamente, de manera indispensable, la inclusión de las niñas, los niños y los adolescentes en el escenario nacional. Y es esta labor, en esta labor es fundamental este trabajo que hemos seguido, que hemos hecho y que debemos seguir haciendo, autoridades y sociedad civil. Y estos espacios brindan la oportunidad para reflexionar acerca de lo que estamos haciendo bien, lo que hicimos bien, lo que no hicimos tan bien, lo que tenemos que cambiar
y la necesidad de sumar esfuerzos y tener siempre presente que los esfuerzos aislados, desarticulados, no adecuadamente coordinados, suelen ser muy ineficaces. Por más que sean profesionales, honestos, comprometidos, si cada una de las instancias del Estado trabaja por su lado, como pues considera que es mejor, pues las posibilidades de éxito se reducen notablemente. La atención de la niñez requiere política pública. Y la política pública en nuestro país el día de hoy se genera a través de los sistemas de protección. Son sistemas que estuvieron muy bien planeados, muy bien estructurados por personas expertas y es la herramienta, yo no diría es la herramienta fundamental. Es por ahora la única herramienta para poder cumplir este cometido de lograr garantizar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados y sean garantizados. Entonces, bueno, pues yo estoy muy contenta por esta invitación. Desde luego va a ser un espacio interesantísimo en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a verdaderos expertos y expertas que van a compartir con nosotros su conocimiento y sus experiencias, desde luego sus ideas, porque pues todo es perfectible y en este caso de los sistemas, pues no estamos en una excepción. Yo les agradezco muchísimo esta invitación y esta oportunidad. Juan Martín o Isabel, pues les regreso el uso de la voz. Muchísimas gracias, Constanza, y bueno, agradecer nuevamente a todas y a todos este gran trabajo y quisiera agradecer especialmente a Karen Ruiz que tuvo detrás de cámaras un excelente trabajo. Muchísimas gracias, querida Karen.